Vamos a ver la glándula suprarrenal. Como saben, las glándulas suprarrenales se encuentran por encima de ambos riñones, son una izquierda y una derecha. La izquierda es gruesa en forma de gorrito frigio y la derecha es triangular aplanada que va de adelante hacia atrás. ¿No? Ambas se encuentran sobre el riñón, miden 30 milímetros de alto, 25 de ancho y 7-8 milímetros de espesor, ¿no? Con un peso de 12 gramitos cada una, de color amarillo y consistencia firme, ¿no? Tienen una corteza y tienen una médula. La corteza está dividida en tres zonas, zona glomerulosa, fascicular y reticular, y la médula solamente médula, ¿no? En la corteza suprarrenal, ¿no? Se encuentran las tres subdivisiones y en la médula está organizada por trabéculas y que van a estar rodeadas de sinusoides sanguíneos, teniendo células como afines y neuronas simpáticas en la forma de ganglios, ¿no? Entonces se encuentran relacionadas no solo con los riñones, con el hígado, con el esplenium, vaso, sino también se encuentran a nivel de la altura de T12, L1, L2. Además, están vascularizadas a nivel superior por la arteria frénica inferior, a nivel medio por la arteria aorta abdominal, ¿no? A nivel inferior por la arteria renal. Además, también por las accesorias lumbar, renal y ováricas en la mujer, ¿no? Y desemboca en la vena cava inferior, ¿no? La inervación está principalmente realizada por el plexo nervioso suprarrenal, ¿no? Donde van a llegar a la parte posterior de la médula, ¿no? Entonces, recordemos bien, si cada glándula suprarrenal está cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo gruesa, esta se divide en corteza y médula, ¿no? ¿Ven? En la corteza se va a secretar esteroides, que van a constituir alrededor del 90% del peso de la glándula, y la médula secreta catecolaminas, ¿no? Son muy importantes porque la médula contiene células cromanfines que van a estar inervadas por las neuronas simpáticas. Y por eso van a liberar, ¿no ven? Las famosas epinefrina, noradrenalina, que en momentos de riesgo, huida, lucha, accidente o demás, preparan al cuerpo para el mecanismo de respuesta, ¿no? De una manera diferente. La corteza se divide en tres zonas, ¿no? Zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. ¿Dónde? Cada una constituye un diferente porcentaje y demás, ¿no? De la zona glomerular, lo más importante se libera la aldosterona, quien influye en el sistema renina-angiotensina de aldosterona. De la zona fascicular se libera el cortisol, ¿no? Que es muy importante en la gluconeogénesis y la glucogénesis. De la zona fascicular, bueno, todavía estamos con el cortisol. El cortisol va a actuar en diferentes niveles, a nivel del hígado, del tejido adiposo, de otros tejidos y a nivel celular, ¿no? Entonces, finalmente nos vamos con la zona reticular, que va a ir liberando la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿no? Reguladas por la adenocorticotropa. ¿No? Entonces vemos un pequeño corte histológico, recordando, ¿no? Histología, donde está la médula y las tres zonas, ¿no? Entonces los corticosteroides son elementales porque la corteza suprarrenal lo secreta. Y también son muy importantes porque hay los mineralocorticoides y los glucocorticoides, ¿no? Los mineralocorticoides actúan sobre los minerales, ¿qué quiere decir? Sobre el sodio, potasio y tanto a nivel extra como intracelular, y los glucocorticoides influyen en el nivel de glucosa, ¿no? Y tenemos que de la zona glomerular, quien va a actuar y que nos sirve para bioquímica es la enzima aldosterona sintetasa, que sirve para la creación de aldosterona. Para la zona fascicular, ¿no? Entonces no interviene ninguna enzima, pero tenemos que recordar que va a intervenir el eje hipotálamo hipofisiario con la corticotropina o adenocorticotropa para liberar cortisol y corticosterona, ¿no? De la zona reticular, aquí también interviene la hormona adenocorticotropa para la liberación de dehidroepiandrosterona y de la androstenediona.
¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que todas las hormonas suprarrenales tienen un origen en común, que es el famoso colesterol, ¿no? Del colesterol viene la pregnenolona, progesterona, dehidroxiprogesterona, corticosterona y aldosterona, ¿no? También si se va por el otro camino, ¿no? Viene la androstenediona, viene el cortisol, ¿no? Entonces, el principal origen para todas las hormonas, puede ser pregunta de examen, ¿no? De la glándula suprarrenal es el colesterol, ¿no? Y si bien vemos, ¿qué enzima actúa acá? El colesterol de su deshidrogenasa, ¿no? ¿Ve? Con el P450. No, y entonces para que la pregnenolona se vuelva en progesterona, ella actúa, ¿no? La famosa enzima 35-hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿no? Ahora, para la pregnenolona se vuelva hidroxipregnenolona, ahí actúa la 17-hidroxilasa, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada enzima que actúa para la conversión de diferentes hormonas, tenemos la aldosterona, tenemos el cortisol y tenemos la androstenediona, ¿no? Entonces acá tienen una misión importante, el cual es revisar las enzimas que actúan para la conversión de las diferentes hormonas. ¿Lo ven? Entonces, por eso les dije, la siguiente ya no va a ser lo mismo. ¿Y dónde ocurre este proceso de conversión? En la mitocondria y en el reticulado endoplásmico. ¿Lo ve? Siempre hay cambio en el carbono 3, carbono 11 y carbono 21. Además que la aldosterona tiene un oxígeno en el carbono 18, ¿no? Que va a ser pregunta de examen. ¿Hasta acá alguna duda? Y hasta ahí va a ser pregunta de examen. Muy bien, si no hay ninguna duda más y ya...